El año de mis 90 años, quise regalarme una noche de amor loco con una adolescente virgen. Me acordé de Rosa Cabarcas. Dueña de una casa clandestina. Solía avisarle a sus clientes cuando había novedades disponibles, y aunque yo nunca sucumbí ante sus muchas obscenas tentaciones, ella, sin embargo, no creía en la pureza de mis principios. Recuerdo que era algo menor que yo. Hace muchos años que ya no sabía nada de ella. Probablemente pudo haber muerto. Hasta que ese día ella me marcó. Hoy sí. Ay, querido, 20 años sin saber de ti. ¿Me hablas para pedir imposibles? Después de tantas tentaciones. Bueno, tengo 6 mujeres delictables con demasiada experiencia que te harían sentir... Quiero una doncella, para esta misma noche. Ja, ¿estás bromeando? ¿Qué te quieres demostrar? Nada, bueno. Sé muy bien lo que puedo y lo que no puedo hacer. Los sabios lo saben todo, pero no todo. Ay, ¿y por qué no me avisaste con tiempo? La inspiración no avisa. Bueno, pero tal vez espera. A mi edad, cada hora es un año. Entonces no se puede. Ay, qué carajo, dame una hora. Es más emocionante así, yo te llamo. Bueno. Ahora solo me queda esperar a que esta mujer llame. Pero, ¿qué puedo hacer? Estoy en esta casa sola donde vivieron y murieron mis padres y estoy dispuesto a morir aquí. Claro, en unos años más. Ah, ahora que recuerdo, aquí tengo un registro con todos los nombres de aquellas mujeres con las que tuve algo que ver, por lo menos una noche. Hasta los 50 años, eran más de 500. Aunque, ahora que recuerdo, la única relación extraña que tuve fue con aquella Damiana. Recuerdo aquella tarde en que la vi por casualidad, inclinada en el lavadero con una falda tan corta que dejaba al descubierto sus piernas y... ¿Y entonces? Tienes mucha suerte, querido. Encontré una chiquilla mejor que la que pedías. Es bonita. El único problema es que... tiene 14 años. No me importa cambiar pañales. Ya es un hecho. Las veo allí a las 10. ¡Qué felicidad! ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que estuve con la última mujer? Bueno, no importa. Hoy tiene que ser un gran día. ¡Oh! Me corté. ¿Dónde está la...? Ah, yo muy bien, ¿y tú? La niña está en el cuarto desde las 10. Es muy bonita, aunque debe estar cansada porque trabaja en una fábrica pegando botones. Está bien. Vaya, yo te veo. Tan hermosa, se ve tan dulce durmiendo que no tiene caso despertarla, solo quiero quedarme toda la noche junto a ella. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad, si mi
mis ojos no me miren. ¿Qué? ¿Ya amaneció? Es una lástima. Quisiera quedarme a contemplar toda tu belleza. Pero tengo que irme. Tengo que escribir mi nota dominical. Ahora que estuve con Delgadina, recuerdo lo que solía decirme mi madre. Recuerda, tú debes de casarte con una mujer blanca y hermosa y tener 3 hijos. Eso me haría muy feliz. Yo tenía una idea tan flexiva de la juventud que nunca me pareció tarde. Y ahora empiezo a sentir el peso de mis 90 años. Recuerdo aquella vez en que sorprendí a Jimena Ortiz, muy coqueta. Ella sonrió y se volteó hacia mí con una mirada penetrante, queriendo seducirme. Intenté huir de ella, pero me fue imposible. Se corría el rumor de que estábamos perdidos de amor, y yo apenas le había dirigido la palabra. ¿Me puedes soltar ya, por favor? No, eres guapo, te amo. Pero apenas nos conocemos. Pero no pude resistirme, y terminé conociéndome cada vez más con ella hasta tal punto de casarnos. Sin embargo, el día de la ceremonia no me levanté de la cama y esperé a que pasara el tiempo. No fui a la boda, dejando plantada a Jimena Ortiz. La boda. Ni modo, ya no llegué. Recuerdo cuánto trabajo me costó mantener mi nota dominical después de esa afrenta social. El director de entonces me citó en su oficina. Tienes que actualizarte con las nuevas corrientes, dejar de ser ese escritor antiguo. O de lo contrario, tendré que buscarte un reemplazo. Y gracias a que no encontró otro columnista, mantuvo mi nota dominical. Bueno. Ya no más recuerdos ni distracciones. Tengo que terminar esto. ¿Y esa música? Estimado, muchas felicidades. De un abrazo. Muchas felicidades, viejo. Eso es, sigue cumpliendo años. Y si llegas a los 100, podrías escribir un libro. 100 años de soledad. Suena bien. Digo, si sigues cumpliendo años y no te casas a esas alturas. ¡Joven! ¿No va a felicitar al señor? Señor, está usted ya anciano. Es un milagro que siga vivo. Pero igualmente, muchas felicidades. Ya. Sigan trabajando. Por cierto, señor, quiero felicitarlo porque es usted la persona más impredecible que conozca. Y déjeme decirle que su nota sobre la vejez fue un completo éxito. Y aunque al abominable hombre de las 9 no le haya gustado, en lo personal a mí me pareció increíble. Muchas gracias. Quiero hablarle a Rosa para volver a ver a Delgadina. Pero no quiero. Quiero y no quiero. ¿Qué hago? Le voy a llamar. Quiero a la niña a las 10, como Dios la trajo al mundo. Como tú digas, querido. Hola, ¿cómo estás? Sin ruedas esta vez. ¿Dónde está? Alguien viene decidido hoy. Está en la habitación de siempre. Allí estás, hermosa. No sé tu nombre, pero yo ya te digo, Delgadina. Mi Delgadina. Quiero volver a verla. ¿Para qué? Es inaudito que quieras estar con ella si pasaste otra noche sin picarla. Si no te gusta, tan siquiera compórtate como hombre.
No, no es eso. Sí me gusta. Tanto que hasta me estoy encariñando con ella y pienso en ella todo el tiempo. Bueno, si quieres te puedo conseguir otra chiquilla. Ni loco. Quiero la misma delgadina de siempre. Bueno, ven mañana en la noche, si quieres. Chente, corto. Ay, querido, qué bonito cuadro. No te hubieras molestado. No es para ti, es para Delgadina. ¿Delgadina? Sí, ¿dónde está? Donde siempre. Alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero. Oh, Delgadina, estás haciendo que desvaríe el amor. Estás haciendo que conozca a un ser natural que no conocía dentro de mí. Me he dado cuenta que el amor no es un sentimiento, sino un signo del zodiaco. Me volví otro. Desvarió por ti que en una manifestación estudiantil entre piedras y palos tuve que sacar fuerzas de flaqueza para no ponerme al frente con un letrero que dijera: estoy loco de amor. Mis noches a tu lado se están haciendo cada vez más especiales y llego a un punto en el que pienso que tú ya eres parte de mí. ¿Sería todo? Muchas gracias, eso sería todo. ¿De qué se ríe? Que me llames señorita, si somos casi de la misma edad, supongo. No creo que usted tenga 91 años. ¿91 años? Señor, déjeme decirle que se ve al menos 20 años menor. Cuando el amor brota, cualquier persona se hace joven. Tienes ya sabor a mí. No pretendo. Le marcaré a Rosa para ver a Delgadina. No la veo desde su cumpleaños. Quisiera ver a Delgadina esta noche. Lo siento, querido, hoy no se va a poder. El hogar está cerrado por sanidad. ¿Qué? Entonces, ¿cuándo la veré? No lo sé, yo te llamo. Chao. Yo no soy triste, mi amigo. No te inapropiado, sinceramente. Yo solamente quería darle un consejo, si así me lo permitiera. No, no necesitas ningún consejo, menos de un extraño. ¿Por qué afirma eso? ¿Acaso sabe lo que le voy a decir? No, ni me interesa. ¿Una mujer? ¿Qué? ¿Usted sufre por una mujer? No, no sufro y ninguna mujer podría ponerme así. ¿Sufre por el amor de una mujer? No, ya estoy grande para estar enamorado. Le voy a ser sincero, el amor no respeta edades. Le puede llegar a un anciano de 90 años como una muchacha de 14. Y es mejor haber amado una vez que una vida sin amor. Quizá tenga razón, pero hubiera preferido jamás conocer ese amor que ahora depender de él para estar feliz. Y si no le molesta, quiero estar solo. Muy bien, pero considérese afortunado. Señor, qué milagro verlo por aquí. ¿Cuánto tiempo ha desaparecido? ¿Por qué no he ido a la oficina? Señor, ¿se siente bien? ¿Necesita ayuda? Estar solo es lo que necesito. Ya nos vamos, pero sin esta compañía no deben buscarnos.
Se le extraña mucho en la oficina. Hasta el abominable hombre de las 9 ha preguntado por usted. Esperamos en serio regrese pronto. Gracias y adiós. Anciano, ¿qué haces por aquí? Esperando. ¿Esperando a qué? A que deje de llegar gente que me moleste. Tranquilo, si quieres me voy. Pero has pasado mucho tiempo que no vas a la oficina. Además, incluso llegamos a pensar que habías muerto. Bueno, fuera. Tranquilo, anciano. Hay muchas personas que te apreciamos. Te espero en la oficina. Necesito a alguien a quien rechazarle su columna dominical. Ánimo, anciano. Amigo mío, ¿cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Cómo has estado? Ya se te notan los años. De maravilla. La vida es hermosa, ¿no crees? Pues... Mira el día, qué bonito está. ¿No quieres ir a tomar algo? Me encantaría. Pero quedé con alguien y no tardo en llegar. Será después. Qué bueno, porque creí que nunca me iba a deshacer de ti. Nada, lo noté raro. ¿Sabes si le pasó algo? Pues lo que no le desearía a nadie. Se enamoró, pero a ver, vamos, te cuento. Hijo mío, esto yo ya te lo he dicho muchas veces, pero recuerda, tú tienes que casarte y formar una gran familia para que tu historia continúe. Pues sería muy triste que cuando mueras nadie te recordara. Cierto, sí. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Pasaron meses sin saber nada de nadie. Decidí quedarme en casa de por vida, que no era mucho, aguardando mi último suspiro, porque no puedo llamarlo muerte, ya que he muerto desde hace varios meses. Desperté y vi a Delgadina mirándome con esos hermosos ojos que tanto imaginé, de una y mil formas. Así que me dejé llevar, y en ese momento supe que morir por amor era la mejor forma de dejar de existir. Sentir que tus besos se anidaron en mí y
igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, 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 dulce amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor. For what?